tengo que tener buen ejemplo. Yo soy un buen ejemplo para mi hija. Y lo peor de todo es que ella sigue en el camino. Hay que detener el patrón de maltrato. ¿Cómo? ¿Se acaba de ser igualdad? ¿La gente te va a saber mi historia? ¿Creo que están aquí para escucharla? ¿La de la vida, la de los demás? Me debes mucho para darme esta.
a lo mejor buscando que me entró en razón, pero por lo visto ya no yo estaba mamá. Lo que nunca te voy a perdonar es que me obligara a estar con un hombre que yo no amaba solo porque te iba a regalar $25,000 para que lo gastaras en el servicio tuyo. Debería darte vergüenza. ¡Me vendiste! ¡Yo no te vendí! Hice lo correcto para sacarnos de la miseria. ¡Mentira! Siempre has pensado en ti y no en mí. Lo único que te importa en la vida es el dinero y el alcohol. Eres capaz de vender a tu propia familia por el alcohol. Siempre lo que has hecho es criticarme. Más de mí ya no he recibido tan siquiera afecto tuyo, mamá. Todo este tiempo he sido una marioneta. ¿Pero sabes qué? Todo tiene su límite. Ay, pero qué ridícula eres. Eso no me hace actriz, no me queda. Hasta poca cosa de estar. Soy lo que soy. Gracias a ti. Me miro en un espejo y te llevo a ti. Tría cuerpo para que me saquen los ojos. Eso es lo que me está pasando. ¿Por qué me lo hablas a ti? Tú no me hables así. Cortas la lengua de los perros. No puedo más. Yo no puedo más. ¿Y a ti qué pasa ahora? ¿Qué te vamos a tu abuela me acaba de tirar un rato encima. Ya te voy a comer. De seguro algo le hiciste otra vez. Yo no le hice nada. Tú no te das cuenta que ella siempre me saca de las cositas. Ay, mami, acepta que tú no eres una mujer muy fácil de ligar. Yo no era una poca anciana que sufre cuando yo me diga nada, por favor. Es por tu culpa. Cállate, porque tú sabes que eso no es verdad. Ay, pero yo solo digo lo que ella me cuenta. Bueno, pero tú no te das cuenta que ella siempre me está culpando de cosas que se ha buscado ella por bocacho. Siempre está culpando de cosas que no tienen ni sentido. Pero a veces pienso que eso la hace feliz. Pero eso pienso también está loca, alcohólica. No, mami, ya está pensando cosas que no son. Mi abuela es una buena gente que tiene un buen corazón y está bastante cuenta, ¿sabes? Además, alcohólica. ¡Ah, pero ni nada! Tu abuela es así para lo que le conviene. Yo no te estoy mintiendo, mi madre, hija mía. Yo te estoy diciendo la verdad. Mira, mami, te recomiendo una cosa para que por fin haya paz en esta casa. Ve a una reunión de alcohólicos anónimos. Ahora soy yo la que tiene el problema. ¿Puede ser? Aquí la mujer que no se quiere dar cuenta. Eres tú. Mira, hablamos con él. Tranquila, abuela.
porque sí, me acosté con él, estaba en sombra. Muy bien, muy bien. Trata de quedar igual. Así va a trabajar, si tiene que pasar contigo. Hoy día eso ayuda muchísimo. Y si no, te tiene que dar eso. Y si no lo hace, lo metes para eso. Oiga, tú me una maravilla. Muy bien, ese listo con nosotros, mi niña. ¿Se lista? Gracias, abuela. Sí. Pensaba que ibas a dar tremendo regaño. Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ya tú eres una mujer, ya tú puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, sí. Yo no quiero que termine siendo una pobre inútil como tu madre. Ay, sé lista. Créeme que yo soy muy diferente a mamá. Yo no sé. Ay, por eso te quiero tanto y te apoyo en todo. Pero recuerda que en este mundo solo sobrevive la más lista. Hola, más bella. Lo sé, abuela, tienes mucha razón. Ay, yo tengo, yo sé, yo aspiro a muchas cosas positivas y a corto y a largo plazo. Sé, tengo muchas esperanzas y buenas vibras en esta nueva relación. Creo que me va a ir muy bien. Eres inteligente, como pueda. Pero, por favor, no le digas nada a tu madre. Esa es capaz de arruinarte los planes. Ella jamás aceptaría esa relación. La conozco, la conozco. Pobre mujer que nunca está de acuerdo con las ideas tan fuertes como nosotras. La mente cerrada. Salió su padre. Bueno, qué padre cáncer. Ay, bueno, bueno. Nada, sinceramente, yo sé, entiendo que a lo mejor fue. Mami, no va a ver con buenos ojos que yo esté con un hombre demasiado mayor que yo. Ay, pero sabes una cosa. Aunque a ella le guste, yo voy a continuar con mi noviazgo. ¿Así? ¿Tienes novio? ¡Bravo! ¡Magnífica actuación!
Doña Sofía, la mujer de piedra. Buen título para la telenovela. ¿Sabes qué? Te exijo que desde hoy dejes de estar diciendo cosas a mi madre y contra ti. No quiero que le metas más cosas en la cabeza, más mentiras, más cizañas. Yo le digo a mi nieta lo que me dé la gana. Además, el respeto se gana y tú nunca te lo has ganado. ¿Qué es eso? Me has enseñado. Aló, no la amé. Él no te gore. En vez de parir, te hubiera abortado. Madre, como tú dices, somos estrictas. Es ser estricta. Lo que Dios
fuerte. Que trate de ser una mujer sin amor, como lo fueron ustedes dos. Si el amor se gana. Y el respeto también. Mírame bien. Ahora sí que estoy de amor. Desde hoy yo no te voy a soportar más humillaciones ni más manipulaciones. Ay, ¿qué pasa con el respeto? Mírame. Tú eres como lo que eres. Una mujer débil. Una mujer que es un intento de ser madre. Ahora entiendo. Esa era la palabra que te decía mi abuela, ¿verdad? Por eso es que tú me tratas y me hablas así. Conducta aprendida. Pero ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu maltrato. Esto se terminó. Thank you.
liberar.